Qué bueno que están acá entre nosotros, nuestros visitantes. Dios les bendiga. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Mateo capítulo 24, verso 36 al 39. Ahí estaremos basando la clase, hermanos, de esta mañana. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí, hermanos, la lectura. El Señor Jesucristo, hermanos, declaró a sus discípulos acerca de su segunda venida y la manera en cómo aparecerá. Pero el día y la hora, Jesucristo dijo, hermanos, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dios, hermanos, no quiso dejar revelado el día y la hora en que su Hijo vendría por segunda vez. Y no lo hizo, hermanos, por varias razones, pero esto le pertenece a Él solamente. Lo cierto es que para el cristiano fiel, ese día, hermanos, será un día glorioso. Ese día, hermanos, que Jesucristo aparezca en las nubes, será un día, hermanos, espectacular. Será un día, hermanos, de gran gozo, porque será un día, hermanos, el cual el Señor Jesucristo aparecerá en las nubes, hermanos, con sus santos ángeles, para levantar su cuerpo, que es la iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre. Sin duda alguna, hermanos, será un día espectacular. De ahí la importancia, hermanos, entonces, que usted y yo estemos preparados para ese día. Porque recuerde que el día y la hora nadie la sabe, sino solo Dios con su santo y divino poder. Pero para aquellos que no obedecieron el glorioso Evangelio de Cristo, para aquellos que no lo escucharon, para aquellos que no lo quisieron aceptar, y no porque no lo hayan querido, no porque no hayan tenido la oportunidad de escucharlo, no, sí lo tuvieron, y lo escucharon una y otra vez, pero lo rechazaron. Para ellos, hermanos, será un día de calamidad. Será un día, hermanos, de oscuridad. Será un día, hermanos, de lamento. Será un día, hermanos, en el cual se arrepentirán, pero no habrá oportunidad porque el tiempo, hermanos, se habrá terminado. La oportunidad, hermanos, de arreglar cuentas con Dios se habrá terminado. Ya no habrá, hermanos, oportunidad. La oportunidad es hoy. Pero qué bueno que todavía estamos aquí. Qué bueno que Cristo no ha venido todavía. Gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios, hermanos, que aún extiende su misericordia sobre el mundo, hermanos, y todavía le da la oportunidad a aquel hombre que no quiere obedecerle, a aquel hombre que no quiere aceptarle, para que venga y arregle cuentas con él antes que sea demasiado tarde. Jesucristo, hermanos, Dios no ha querido que ninguno perezca, no quiere que ninguno perezca. Él desea, hermanos, que todos procedan al arrepentimiento, 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Por eso usted y yo como iglesia, hermanos, tenemos un gran compromiso aquí en la tierra. Tenemos, hermanos, algo importante que realizar, de anunciar la segunda venida de Cristo. Por eso en esta ocasión, hermanos, el estudio de esta mañana le he titulado La Iglesia y la Segunda Venida de Cristo. Y el punto número uno, hermanos, que vamos a tratar primero, como iglesia, es estar seguros, hermanos, de su venida. Vamos a tratar, hermanos, la certeza de la venida de Cristo. Esto es algo, hermanos, que no debe haber ninguna duda en cuanto a la segunda venida de Cristo. Su venida, hermanos, es certera. Y como cristianos, hermanos, sabemos de antemano que Cristo vendrá por segunda vez. ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿O cómo estamos tan seguros de que Cristo vendrá? Bueno, la iglesia, hermanos, cuando obedece el Evangelio,
lo obedece por varias razones. Primero, para el perdón de los pecados, todos hermanos obedecimos el Evangelio, nos dimos cuenta de la condición en la que vivíamos y quisimos arreglar cuentas con Dios. Entonces pasamos al frente, fuimos bautizados, morimos en las aguas del bautismo, nacimos de nuevo y ahora nuestros pecados son perdonados. Entramos al reino espiritual del Señor, que es la iglesia, pero también se nos informó que Cristo viene por segunda vez. Y ahora la iglesia espera, hermanos, con fidelidad, la segunda venida de Cristo. Para algunos ya es tarde, para otros ya tardó. Otros quizá ya perdieron la esperanza de que Cristo viene por segunda vez. Otros quizás dicen, a lo mejor nunca va a venir. Y yo sigo siendo fiel a la iglesia, sigo levantándome temprano los primeros días de la semana y sigo viniendo y estoy adorando y alabando a un Dios que quizá nunca va a venir. Pudiera llegar a caber esa duda en nosotros, ¿eh? Y pudiera entrar el desánimo. Y quizá, hermanos, por eso muchos digan, pues, ¿qué gano con ir hoy? Voy el próximo domingo. Ya pasaron 2000 años de que Cristo se fue y que prometió venir. Pueden pasar 2000 más. Y podemos caer, hermanos, nos podemos confiar. Sin embargo, la hora y el día, Jesucristo dijo, ¿qué? Nadie la sabe. Si supiéramos que vienen 2000 años más y que mi vida se va a prolongar por 100 años más, pues sí. Pero como no sabemos, hermanos, cuál va a ser el último día de nuestra vida en esta tierra, y como no sabemos a qué hora el Señor habrá de regresar, hermanos, nuestro compromiso es mantenernos firmes, mantenernos fieles y vivir un cristianismo, hermanos, como si fuera el último día. Como si Cristo viniera hoy. Así, hermanos, debemos estar seguros. Entonces, si nos dimos cuenta de todo ello, y como iglesia sabemos, hermanos, y estamos plenamente convencidos de que Cristo viene por segunda vez, ¿cómo estamos tan seguros de que Cristo viene por segunda vez? Yo como cristiano, si a mí me preguntaran, y les voy a preguntar, ¿por qué está usted seguro de que Cristo viene por segunda vez? Porque la Escritura lo dice. ¿Qué más? Ahí en Primera Tesalonicenses, como dice el 5, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que Dios escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como la luz de la noche. Segunda Pedro también 3:10. Entonces, hermano, la pregunta nuevamente, basándose en ese texto, ¿verdad? ¿Cómo se está tan seguro que Cristo viene por segunda vez? Porque la palabra, bueno, y hay en cantidad de textos que la Biblia declara que Cristo viene por segunda vez, pero hay más. A ver, hermana Ana. Porque creemos en sus palabras, ¿verdad? Ahí vamos, ahí va. Y aquí, exactamente, hermano, porque Él lo prometió. Jesucristo mismo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es más, vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículos del 1 al 3. Quien lo tenga, dé la lectura. Gracias, hermana. ¿Quién está hablando aquí, hermana? Cristo. ¿Y qué es lo que dice, hermanos? Verso 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo lo prometió. Jesucristo mismo, hermanos, dijo, yo me voy a ir. Voy a preparar un lugar.
Y si me fuere y os preparare el lugar, que lo hizo, ¿verdad? Vendré nuevamente y los voy a tomar. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto, hermanos, es como quien dice de ley. Si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, Él viene por su cuerpo. Viene por su iglesia. Esa iglesia gloriosa. Esa iglesia, hermanos, santa. Esa iglesia, hermanos, que se mantiene pura. Esa iglesia que se mantiene limpia y sin mancha. Jesucristo viene por segunda vez. Y la va a levantar para llevarla para el lugar donde Él está ahorita. En el cielo mismo. Entonces, hermanos, no debe haber ninguna duda en cuanto a la segunda venida de Cristo. La iglesia, hermanos, debe estar 100% convencida. Debe haber, hermanos, 100% convicción en ello. Y esperar al Señor, hermanos, que aparecerá en cualquier momento. En cualquier momento. Y con esto, hermanos, simplemente nos debe de motivar a vivir una vida santa delante de su presencia, porque del día y la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles, sino solamente Dios. Él va a decir, es hoy, a las 3 de la tarde, con 15 minutos y 10 segundos, ese día. Así es, hermano. Las palabras de Cristo, hermanos, cuando promete venir por segunda vez, son palabras. A veces se lee la Biblia, ¿verdad? Y lo leemos de corrido, pero hermanos, está hablando el Hijo de Dios aquí. Y eso nos basta para creer que son palabras fieles y verdaderas. Sin embargo, hermanos, muchas veces, por los afanes de la vida y los desánimos, las pruebas, las aflicciones, podemos llegar a perder, hermanos, nuestra confianza en Dios. Y esto es algo que nunca, nunca debemos perder. Y algo, hermanos, que nunca debemos olvidar, es la certeza de la segunda venida de Cristo. Jesucristo dijo, hermanos, he aquí vengo pronto. Apocalipsis capítulo 22, verso 7. ¿Qué dice, hermanos? Las palabras que están remarcadas ahí con rojo, ¿qué dice, hermana? ¿Quién está hablando ahí? Cristo. He aquí, vengo pronto. Hermano, ya pasaron 2000 años. ¿Cómo es posible que diga que viene pronto? ¿A qué se estaba refiriendo con eso? Bueno, para empezar, sí, ¿verdad? Los tiempos de Dios, Dios no mide el tiempo. Dios, dice la Escritura que para Él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. ¿Lo quieren leer? Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. La vamos a leer desde el 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está? Aquí está, hermanos, la pregunta. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Prometió venir por segunda vez. ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas pertenecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces, para nosotros, ya pasaron 2,000 años. Para el Señor, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2 días. Así de simple. Se nos hace una eternidad, ¿verdad? 2,000 años, demasiado tiempo. Apenas son 2 días para el Señor. Y aquí vengo pronto. Yo no sé si Él dijo, los veo aquí en 2 días o en 3. Ya pasaron 2,000 años. Pero apenas van 2 días, ¿verdad? Para el Señor, claro. Entonces, de que Cristo viene por segunda vez, viene. El trabajo de nosotros, la responsabilidad de nosotros, es mantenernos fieles, firmes y constantes. Trabajando en la obra del Señor siempre. No hay algo más verídico, hermanos, más confiable que las palabras de Cristo. ¿Pero por qué más estás seguro que Cristo viene por segunda vez? Cristo lo prometió. ¿Pero por qué más? Porque su promesa se tiene que cumplir. Y esto se va a cumplir, ¿verdad? ¿Pero por qué más, hermanos? A ver, echemos a andar nuestra mente. Yo como cristiano estoy seguro que Cristo viene por segunda vez porque Él lo prometió, porque la palabra lo declara. ¿Pero por qué más? Sí, viene por su iglesia. Pero yo como iglesia, si a mí me preguntan, ¿estás seguro que Cristo viene por segunda vez? Sí, sí viene. Por la fe que tenemos. A ver. Sí, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿verdad? De estar aquí. Mientras estamos en la tierra, hay que cuidar nuestras vestiduras, hay que vivir una vida santa, hay que hacer lo que nos toca por hacer. Pero, ¿por qué estoy yo tan seguro que Cristo viene? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es lo que me mantiene a mí siendo fiel? ¿Qué es lo que me mantiene a mí esperando su segunda venida? Número uno, Cristo lo prometió y la Biblia lo declara, ¿verdad? Pero hay algo más. Bueno, que fue preparar lugar para nosotros y ahí estamos bien cerquita de ahí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Sí, pero ¿quién dijo eso? Aparte de Cristo. Aparte de Cristo. Hechos capítulo 1. Vamos a la Biblia mejor. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. El que le encuentre al último le puede dar lectura. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con ojos frescos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11, los cuales también le dijeron, vámonos, varones galileos, porque estas, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido turbado de vosotros al cielo, así vendrá como les había visto ir al cielo. Fíjense bien, hermanos, leeré el 10 y el 11. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, Jesucristo, hermanos, en ese momento está ascendiendo al cielo. Los apóstoles están presenciando, hermanos, eso. Y ellos se le quedan viendo al Señor cómo se empieza a elevar y se va a perder entre las nubes. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está la respuesta. Los ángeles. Los ángeles, hermanos, afirmaron la segunda venida de Cristo. No solamente lo prometió Él, no solamente la Biblia lo declara, los ángeles también lo afirmaron. Este mismo Jesús que venir, así lo verán venir por segunda vez. Los ángeles, hermanos, son seres celestiales al servicio de Dios. Ellos tuvieron, hermanos, una función muy importante en toda la historia de la humanidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Fueron enviados, hermanos, para cumplir propósitos sumamente importantes de parte de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, están afirmando algo que Dios permitió que le comunicaran a los discípulos. Dios quiso eso. Comuníquenselo. Díganles. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál era el propósito? Para que los discípulos, hermanos, no fueran a caer en desánimo al sentirse solos, al sentirse se nos fue el que nos podía librar, se nos fue el que resucitó de entre los muertos, se nos fue el que podía darle la vida a los muertos, se nos fue el que le podía dar la vista a los ciegos, el que podía hacer andar paralíticos, ya se nos fue la esperanza. Y como dijo Gamaliel, ¿verdad? Dejen a estos hombres, porque si son como los otros, se va a morir su líder y todo se va a desvanecer, pero si son de Dios, no. No vaya a ser que se encuentren luchando y peleando contra Dios, ¿se acuerdan? Entonces, para que no fuera a pasar eso, hermanos, de que su líder se está yendo, vayan a caer en desánimo y se vaya a deshacer todo. Los ángeles dijeron, no. Jesucristo viene por segunda vez, así como lo prometió. Esta fue la razón, hermanos, por la cual Dios permitió que los ángeles aparecieran para confortar a sus discípulos, para que cobraran ánimo, para que no se desanimaran, para que su fe no menguara. Y es precisamente, hermanos, en el libro de los Hechos, donde vemos a los ángeles cumpliendo, pudiéramos decir, sus últimos propósitos, y que los discípulos pudieron experimentar, una vez que Jesucristo se fue, viendo y escuchando lo que se les comunicaba. Porque los discípulos, hermanos, más adelante, en su caminar, se encuentran con obstáculos, se encuentran con problemas, Pedro es encarcelado por predicar la palabra, lo llevan preso, la iglesia está orando en favor de Pedro, ¿y qué pasó? Dios escucha las oraciones y envía a quién. Hechos capítulo 5, versículo 19, con voz fuerte y clara, a ver quién lo quiere leer. Hechos capítulo 5 y verso 19. Gracias, hermana. ¿Qué dice el 19? Más un ángel del Señor. Jesucristo ya había ascendido al cielo, ya no estaba entre ellos, pero a través de todo el libro de Hechos, hermanos, podemos ver cómo no estuvieron solos. Aún los ángeles, hermanos, trabajaron para animar y confortar, librarles, porque ya no estaba aquel que les libraba, ¿verdad? Ya se había ido. Pero los ángeles cumplieron, hermanos, una función sumamente importante en la iglesia. La iglesia está orando en favor de Pedro, Dios escucha las oraciones, envía un ángel y va a librar a Pedro de la cárcel y lo va a sacar. Y una vez que está afuera le dice, id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Más adelante, en el capítulo 8, y versículo 26, Felipe, el evangelista, está predicando el evangelio. ¿Y qué pasa ahí? 8:26.
desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candis, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Gracias, hermana, hasta ahí. Fíjense bien, verso 26. ¿Quién le habló a Felipe? Un ángel. Y fíjense, hermanos, ya en nuestros tiempos no, ya no sucede así. No se nos van a aparecer dos personas con vestiduras blancas. No. Sí, la Biblia declara que sí se le apareció a los discípulos. Se le apareció a Felipe y le dijo, júntate a ese carro, porque ahí va una persona interesada en las cosas de Dios, quiere saber de Dios, júntate. Y ahí venía el eunuco etíope, ¿verdad?, leyendo el profeta Isaías. Y claro, pues estaba nada más el Antiguo Testamento escrito. Y venía, dice que venía ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Había ido qué? Adorar. Un hombre temeroso de Dios. Pero lo importante del caso es que un ángel del Señor le aparece y le dice, júntate a él. El trabajo de los ángeles, hermanos. Y me estoy metiendo un poquito ahí, un poquito nada más, para que veamos cómo cumplieron propósitos importantes, cómo sustentaron a la iglesia, cómo la confortaron, cómo la animaron, cómo le enseñaron que no estaban solos, cómo le hicieron ver que esto es real, esto es verdadero, esto es celestial, esto es espiritual. Lo escucharon los discípulos, lo vieron, nosotros ya no. He debatido con algunas personas en cuanto a ello porque me muestran Biblia que sí. Después de que Cristo se va, los ángeles siguen apareciendo, sí. Pero fue un momento especial, fueron momentos, ocasiones especiales y tuvieron un propósito. Después del libro de los Hechos ya no se ve trabajando los ángeles en la iglesia, en miembros regulares, pudiéramos decirlo de esta manera, sino única y exclusivamente en los discípulos, en los apóstoles. Más adelante, vemos a otro ángel, hermanos, que se aparece a un gentil. Capítulo 10, versículo 3 y versículo 8. ¿Quién era este gentil? Cornelio. Cornelio. Y también se apareció con un propósito, ¿verdad? Ahí se abre la puerta a los gentiles. Antes eran nada más judíos, pero también la promesa era que iba a ser para todos y que ambos pueblos iba a ser uno. Iba a derribar esa pared intermedia de separación, ¿lo recuerdan? Había que juntar también a los gentiles y se le aparece a Cornelio. ¿Qué dice, hermanos? Verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Gracias, hermana. Este ángel aquí ya platicó un buen rato, ¿verdad?, con Cornelio. Platicó un buen rato. A Felipe nomás le dijo, júntate a ese carro y enséñale el evangelio. Todo. A Pedro fue, lo despertó, dijo, levántate, sígueme. Y lo saca de la cárcel. Pero con Cornelio platica. Sumamente importante, ¿verdad? Platica. Y le empieza a decir lo que tiene que hacer. Manda a traer a Simón. Tiene por sobrenombre Pedro. Él te va a enseñar el camino del Señor. Trabajo, hermanos, de los ángeles.
sumamente importante. Después de esto, el apóstol Pablo, hermanos, se encuentra en medio de una gran tormenta en el mar y parece que todos van a morir, parece que todo se va a acabar en ese momento, pero pasa algo sumamente importante. Capítulo 27 ahí de Hechos, verso 21 al 25. El que lo tenga, dé la lectura. Capítulo 27, versículos 21 al 25. Verso 26. Con todo, es necesario que andemos en algo. Quedemos en alguna isla. Gracias, hermana. El 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios de quien yo sirvo. Fíjense bien. Parece que todo se va a acabar. La tormenta, hermanos, está todo lo que da. Y parece que van a morir ahogados, pero Pablo les dice, ninguno va a morir. Así que estén tranquilos, estén en paz. ¿Y saben por qué? Porque anoche un ángel del Señor me lo dijo. Y yo creo, porque yo sirvo a un Dios vivo. A este Dios a quien yo sirvo ha enviado su ángel, me ha dicho que no vamos a perecer, excepto la nave. Pero la vida no la va a preservar. Ninguno, no habrá ninguna pérdida humana. Y esto fue así, hermanos. Esto fue así. Ninguno de ellos murió. Entonces los ángeles, hermanos, cumplieron con propósitos sumamente importantes y a la vez afirmaron la fe de los discípulos y les motivaron a seguir adelante, luchando y trabajando, hermanos, en la obra del Señor. La segunda venida de Cristo, hermanos, es afirmada por los ángeles. Por lo tanto, hermanos, es verídica. Es verídica. Como iglesia, hermanos, debemos estar plenamente convencidos de su segunda venida. Número uno, ¿por qué? Porque Cristo lo prometió. Número dos, porque los ángeles lo afirmaron. Y número tres, porque la Biblia lo declara. La Biblia declara, hermanos, y habla mucho en cuanto a la segunda venida de Cristo. Primera Tesalonicenses 5:23, Santiago capítulo 5, versos del 1 al 3. Primera Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 1:10, Primera los Corintios 1:7, Mateo 26:64, y hay más y más y más y más. Está llena la Biblia de promesas de la segunda venida de Cristo. ¿Sí, hermano? Bueno, quedan nombres. Pero en los que hemos visto hasta ahorita, nomás dice un ángel, un ángel, un ángel. Entonces, usó a muchos más, ¿verdad? Pero con nombre, sí, menciona a ellos, de nombre. Pero, mándame. Y cuando Cristo aparezca, vendrá con sus santos ángeles. Los ángeles, hermanos, cumplen con funciones sumamente importantes. ¿Hermano? Iba a comentar, por esto ahora en día las denominaciones
dicen, anoche vino un ángel, anoche vino fulano. El Señor me dijo, viene una revelación. ¿Por qué, hermanos? Porque se basan en esto. Sí. Que como le apareció a Cornelio, que como le apareció a Pablo, que como le apareció a Pedro. Pero fíjense bien a quién le apareció. Y fueron única y exclusivamente los apóstoles. Nada más. Y en el caso de Cornelio fue un asunto especial, ¿verdad? Entonces, lamentablemente es una vil mentira, ¿verdad? No queremos ofender a nadie con ello, pero es una mentira. Eso ya terminó. Cumplieron un propósito especial, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Después de que Cristo se va, siguen trabajando por un lapso de tiempo. Una vez que están bien afirmados y bien afirmada la iglesia, ellos dejan de trabajar como trabajaban. Ya no se le aparece a ningún cristiano para librarle, para decirle esto y aquello. No estoy diciendo con ello que ya no están a nuestro alrededor, ya no tienen cuidado de nosotros, solamente Dios lo sabe. Pedimos a Dios, seguimos orando a Dios, Él nos escucha y Dios trabaja. Y tiene muchas maneras de trabajar y solamente Él sabe cómo. ¿Lo seguirá usando? No lo sabemos. De una manera que nosotros no nos damos cuenta, posiblemente sí. Pero esta es una decisión del Señor. Esto es la manera en cómo Dios trabaja. Así es. Hermano, también se habló de que no iban a estar solos los apóstoles, que se iba a dejar un consolador. El Espíritu Santo. Cosa que antes no tenían, ¿verdad? Entonces, son cositas importantes, hermanos, y que en nosotros no debe haber ninguna duda en cuanto a la segunda venida de Cristo. ¿Puede ser hoy? Sí. Sí, puede ser hoy. No tengo por qué decirles que no. Ni tampoco les puedo asegurar que sí, ¿no? Pero sí puede ser hoy. Ajá. El salmista del Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Ahí, ¿verdad? Sí, es cierto. La Biblia enseña eso, ¿verdad? Y yo estoy seguro, posiblemente, que sí. Pero eso ya, la Biblia no nos enseña eso a la iglesia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero yo creo, por fe, que Dios tiene cuidado de sus hijos y tiene mucho, mucho material para trabajar en el cuidado de su iglesia. Y los ángeles están al servicio de Él. Entonces, bueno, con este punto, hermanos, la certeza de su venida. Ahora, quiero pasar a un segundo punto, hermanos, que es una pregunta que nos vamos a hacer personalmente. ¿Qué está haciendo la iglesia mientras Cristo viene? Ya estamos seguros de la certeza de su venida. Va a venir, sin duda alguna. Ya nos dimos cuenta que Cristo lo prometió, nos dimos cuenta que los ángeles lo afirmaron y nos dimos cuenta que la iglesia declara mucho en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pero, ¿qué es lo que la iglesia está haciendo mientras Cristo viene? La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo y como el cuerpo de Cristo tenemos una gran responsabilidad aquí en la tierra. ¿Nos estamos preparando para ello? Qué bueno. Yo deseo que sí, hermanos. Yo espero que sí. Que la iglesia se esté preparando. ¿De qué manera? ¿De qué manera nos estamos preparando? ¿Viniendo a los servicios de oración? ¿Sentarnos ahí y escuchar la palabra de Dios? ¿Y luego irnos? Próximo domingo venir, volvernos a sentar, escuchar la palabra de Dios y luego irnos. ¿Así se prepara la iglesia? ¿Así espera la segunda venida de Cristo? ¿No? Dice 2 Pedro, nosotros hoy, el ángel escogido, la gran celosa, no son santos, por lo que dice Dios, para que anuncie la virtud, la gente, el amor de las tinieblas, la salud admirable. Fue como para que anunciéis, o sea, para que la ley de Cristo. Entonces la iglesia, aparte de, porque ahorita vamos a ver primero esto, ¿verdad? De que hay que prepararnos. Después de estar preparados, hay que trabajar en el trabajo de la iglesia. Y uno de los trabajos de la iglesia es eso, ir a anunciar las virtudes. ¿Por qué? Porque somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Pero ahorita vamos a prepararnos. ¿Cómo? ¿Cómo se prepara la iglesia? ¿Sabían que la iglesia es considerada como la novia de Cristo? ¿Y cómo se prepara una novia? Bueno, antes de esto, vayan a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Verso 7 y verso 8.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos. El día de la boda llegó. El día en que el novio se junta con la novia y lo vamos a celebrar, llegó. Y su esposa se ha preparado. ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos, como iglesia? ¿Cómo se prepara una novia, hermanos, para venir ante el altar y encontrarse con su novio, con su prometido, con aquel que va a unir su vida para toda la vida? ¿Cómo se prepara para llegar ese día? Vestida de blanco. Y de miles de vestidos que hay blancos, batalló para escoger uno y todos son blancos. Yo los veo blancos. Yo no sé por qué a veces dicen, es que no encontré el vestido, ¿cómo? Pues, si estaba llena la tienda y todos eran blancos. Pues no lo encontró. Hay personas que viajan a Nueva York por el vestido blanco. Y todavía se vienen que le faltó aquí, le faltó allá. Y imagínense, hermanos, imagínense ustedes cómo la novia se quiere ver. Y no le importa el precio, pues lo va a pagar el novio, ¿verdad? No sé si todavía esté la costumbre esa, pero antes lo pagaba el novio. A mí me costó el mío. Entonces, no le importa el precio, le importa que esté perfecto, que no tenga una falla. Cuidado y que una de esas se le vaya a caer, una perlita o algo. Imagínense, hermanos. Después, ya tiene el vestido. ¿Quién me va a maquillar? Que no me puede meter la mano cualquiera. Ni puede usar cualquier rímel ahí. No, señor. Tiene que ser de lo mejor. Porque a lo mejor voy a llorar, a lo mejor voy a... Y no se me vaya a escurrir el rímel. El peinado. ¿Quién me va a peinar? De catálogo. De lo mejor. El precio no importa. No hay medidas, echamos la casa por la ventana, ¿verdad? Como se dice en México. ¿Qué se le va a dar de comer? ¿Cuál es el salón que vamos a rentar? Yo no me voy a ir a casar en cualquier salón. No, señor. Quiero un salón grande. Porque todos mis invitados van a estar a gusto, confortables. Quiero que se gocen conmigo ese día. Nosotros, pues nos ponemos cualquier traje, ¿verdad? Nos peinamos, a veces yo ni me corté el pelo para ese día. Me puse los mismos zapatos. Nosotros somos otra cosa, las mujeres no. Para la boda son, por eso dice la Biblia, hermanos, y su esposa se ha preparado. Se ha preparado, hermanos, porque Dios sabe estos puntos. ¿Cómo se prepara una mujer para su boda? Nosotros somos esa mujer. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo nos estamos preparando? La Biblia nos dice, hermanos, nos dice un poco, hermanos, de esos cuidados, de esos detalles que como iglesia debemos cuidar. Efesios capítulo 5, a lo mejor me faltaron más cosas, ¿verdad? Pero creo que con lo que dijimos fue suficiente, porque hay mucho más, nomás para celebrar ese día. Efesios capítulo 5, ¿ya se terminó el tiempo, hermano Epi? ¿Dos minutos más? Ok. Apocalipsis, Efesios, ya me ando regresando. Efesios capítulo 5, verso 23 al 27. Fin de presentarla a sí misma
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias, hermano. Ahí están los detalles, hermanos, de la novia. Verso 27. Ahí está la novia de Cristo. ¿Y cómo se la quiere presentar a sí mismo? ¿Una iglesia qué? Estas son las características, ¿verdad? ¿Y cómo es una iglesia gloriosa? Sin mancha. ¿Cómo más? Una iglesia gloriosa. Santa. Vive en santidad. No tiene ninguna arruga. ¿Qué más? Vive en amor. ¿Qué más? Sujeta. ¿Qué más? Fiel. ¿Qué más? Claro que es verdadera. ¿Qué más? Tiene visión espiritual. Es una iglesia gloriosa, ¿verdad? ¿Qué más? Le gusta llegar temprano, gracias. ¿Qué más? Virtuosa. ¿Y nos podemos acabar el abecedario? De lo que es una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Se está preparando la novia así? Y esto es algo poquito, ¿eh? Hay mucho más. Hay mucho más. ¿Man? Sí, bueno, como mencionaba ahorita lo secular, hablando cómo la novia exige para prepararse para ese día. Pues Cristo nos da todo lo mejor para que nosotros nos preparemos. Nos da los medios, ¿verdad? No nos deja ninguna alternativa por qué no vernos gloriosa, sin mancha, santa, sin arruga. Porque no nos da ninguna oportunidad, nada más que a veces nosotros no apreciamos lo bueno, espiritualmente hablando. Pero lo material sí lo valoramos más que lo espiritual. La preparación es. Hey, porque se mira, ¿verdad? Porque se ve. Me van a ver. Y nunca había hecho dieta, pero ese día la hizo y se miró. Porque quería verse de lo mejor. Bueno, algo para considerar, hermanos, de que una iglesia gloriosa es por la cual Cristo viene por segunda vez. ¿Qué está haciendo la iglesia mientras Cristo viene? ¿Se está preparando? El día de la boda se va a llegar. Se va a llegar. Nomás que no nos han avisado cuándo es ese día. Por lo tanto, ya necesitamos con los preparativos comenzar. Hay que comenzar ya. No lo hemos analizado seriamente, más bien. ¿También? Porque mire, ahorita nos hemos confiado. Eso es lo que ha pasado. Nos hemos confiado demasiado, pero ahorita hoy andamos muchos. Llegamos tarde, no venimos hoy, venimos en la tarde, y si podemos venir. Sí, sí, sí. Vamos a recibir al Señor así. Y pudiéramos hablar, hermanos, de las 10 vírgenes, ¿verdad? Hay muchos ejemplos bíblicos, muchos, muchos, muchos. Las 5 que eran insensatas y las 5 prudentes. Y podemos agarrar, eso quedó escrito, hermanos, para ejemplo nuestro, para que aprendiéramos cómo se debe de preparar la novia. Estar a tiempo, bien preparada, pensar en todo, que si se me acaba el aceite, pues déjame llevarte un poquito. Eso es una preparación, se preparó. La mujer se preparó. Y yo he estado presente en bodas, yo creo que usted también, donde observa todos los detalles, hermanos. Y son detalles que parece que no se ve, pero se ve. Se ven los detalles.
Todo se ve. Y hemos dicho, se preparó. Esto no fue de un día ni de dos. Quizá fue de años esta preparación. Para este día se ve la preparación. Bueno, la iglesia, hermanos, es la novia de Cristo y se debe de preparar. Debe tener su vestido bien blanco, bien limpio, que no se manche, que no se contamine, que no se arrugue. El mejor maquillaje, la mejor presentación para recibir al novio el día que él decida venir por segunda vez. Si Dios permite, en la tarde, hermanos, vamos a continuar con este estudio, por la segunda parte, para ver si lo logramos terminar. ¿Quería decir algo, hermano? No. ¿Está todo bien? Ok. Vamos a agarrar 5 minutos de